Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Chio Pompa y si no estás suscrita a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, venimos al Italianis a desayunar y ahorita hay puro desayuno, pero como que medio italiano algunos. Yo pedí, digamos, un omelette de champiñones. Y ahorita lo van a traer. Mi mamá pidió como un croissant. Ahorita se los voy a mostrar. Dice que está muy rico. Está bien suavecito, pruébalo. Pero bien rico. Hasta vaporosito. ¿Te gustó tu croissant? Ah, sí, está muy rico. Oh. Bueno, le voy a echar azúcar. A mí no me dieron postre, no sé. Son medio envidiosas. Pero ya ahorita. No me arreglé el pelo, eso se me ve esponjado, pero bueno. Este es el postre. Ya me sirvieron un poquito. Bueno, básicamente este es como un pan remojado, como de lechera, con un budín, ¿no? Está muy rico. Te los recomiendo. Lo que me llamó la atención es que aquí hay unos huevos que dicen que son separados, pero en muchos restaurantes te dicen divorciados. Entonces como que yo dije, ¿por qué serán separados? A lo mejor están, no se casaron y por eso están separados en vez de divorciados. Pero bueno, es que en la actualidad ya casi nadie se quiere casar. Pero bueno, es lo que yo pensé, pero bueno. Su desayuno de mamá incluía fruta mixta, su café y un jugo. Pero bueno, ella, ¿qué te parece tu fruta? Muy rica. Bueno, yo pedí un jugo de zanahoria. Es natural, no pidan de naranja porque me advirtieron que es artificial, pero el de zanahoria sí es natural y había otro natural. No me acuerdo qué. Y pues siempre lo natural va a ser mejor que lo artificial. Estos son los huevos separados. Salsa roja, salsa verde. Estas son las enchiladas. Buen provecho. Y ese es mi huevo con champiñones. Huevos italianos. ¿Cómo se llaman? Huevos italianos. Bueno, vamos a probar omelette italiano, ¿no? Con champiñones. Bueno, este es un champiñón. ¿Sabe rico? Sabe como si... la salsita esta que ven sabe como a crema de champiñones, ¿verdad? Como a... Sí, como a crema de champiñones. Cuando comen la sopa de crema de champiñones, así sabe igualito. Sabe muy rico. Vamos a probar el pan al ajo, me imagino. Muy rico también. Vamos a seguir desayunando, a comer este huevo con champiñones. Y bueno, ya terminamos de comer y es aquí en la plaza. Ahorita todavía es muy temprano y muchas cosas están como pues cerradas, por lo mismo que es muy temprano. Normalmente aquí todo abren como a las 11 de la mañana, pero ya hay un poquito de gente, se puede ver, pero muy poquita gente, por lo mismo que es muy temprano. Estamos buscando el carro aquí en el estacionamiento, está grandísimo, pero no me fijé en la letra donde se quedó y no encontramos el lugar. Yo no creo que sea por acá, pero todos están caminando de este lado, entonces ay no, yo creo que estamos mal, pero bueno, vamos a buscar el carro. Bueno, es que este estacionamiento está grandísimo.
Y bueno, amigos, ya regresé a mi casa. Nos la pasamos muy bien. Esto es como un desayuno, pues era italiano, porque el restaurante era italiano, pero también servían como unas enchiladas, suizas, enchiladas suizas, enchiladas, como así tradicionales aquí de México, y los huevos que les decía que decían, huevos separados, pero aquí en México le decimos huevos divorciados. Pero creo que lo que puede cambiar es que no llevan como que los chilaquiles, como que tenía chilaquiles al medio, como que no lleva, sino como que es una tortilla dorada y arriba le ponen como que el huevo estrellado y ya uno va con salsa roja y el otro con salsa verde. Y como que por eso se les dice huevos divorciados, como que están separados, no son como de la misma salsa. Pero aquí les decían huevos separados, pero el medio tenía como chilaquiles, que son como tortilla tostadita y con la salsa, y al lado pues un huevo de un color y el otro de otra salsa, ¿no? Y pues se veía muy rico, eso no los probé. Mi platillo estaba también muy rico, como que tenía muchos champiñones y sabía como a crema de champiñones, pues su salsita. El de mi mamá también estaba como que se veía rico, el de mi papá pues eran las enchiladas y el otro eran, creo que sí eran chilaquiles, el del otro platillo. Pero bueno, entonces fuimos a comer. Mañana aquí es el Día de las Madres. No sé cuándo vaya a subir ese video, no sé cuándo. Pero aquí el 10 de mayo se festeja así tal cual el 10 de mayo. No importa que caiga jueves, no importa que se caiga cuando caiga. Mañana es viernes, es 10 de mayo y se va a festejar el Día de las Madres. No lo festejamos como el domingo, como que dicen el primer domingo, el segundo domingo de... del mes de mayo, no, aquí es tal cual, el 10 de mayo se festeja. No debe que sea así tal cual, ¿no? A lo mejor si tu familia se puede reunir el domingo, pues ya van el domingo a comer. Pero aquí en México es tal cual el 10 de mayo, no importa el día que caiga. Ese día es prácticamente, para muchos, feriado. Pero para muchas empresas pues igual no los dejan descansar, o por lo menos los dejan salir temprano para que vayan a ver a su mamá. Si es que tienen mamá o tienen una esposa o algo así, que tienen que festejar. Mucha gente va al panteón, mucha gente que se le ha muerto, digamos, su mamá, pues va al panteón. Digamos, mi abuelita ya falleció. Sería bueno ir al panteón a irla a ver, pero igual va a estar lleno porque el día de las madres también se llena el panteón, pues de toda la gente que pues se le ha muerto lamentablemente a su mamá, pues va al panteón a ver a su mamá. Y pues ahí normalmente ponen también mariachis, música y todo eso para recordar pues a su mamá, y todo eso se pone también muy melancólico. Por 7 personas, no me fijé bien en la cuenta, pero más o menos escuché que fueron como 1,600 pesos por 7 personas. Creo que es un precio bastante accesible para todo lo que nos dieron y todo. Creo que es un precio accesible. Les voy a dejar 1,600 pesos más o menos el cambio de soles. Aquí se los dejo también para que tengan más o menos en cuenta. La chiquita está llorando, chiquita. Vente, mi amor, chiquita preciosa. Vente, chiquita, ¿por qué lloras? Es que quiere entrar a la cocina. Muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima. Bye.